Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo video informativo. Hoy les traigo nueva información de The Joy of Creation Reborn. Ya hacía falta un video informativo en el canal. Me disculpo si no subo vídeos estos días, estuve grabando algunos vídeos con mi rostro y al editarlo tarda mucho. Bueno, espero les guste mis gameplays nuevos con mi rostro y espero por lo menos sacarle una sonrisa. Bueno, el creador Nixon ha dejado una información importante acerca de qué está planeando para la próxima actualización. A continuación el mensaje. Después de más de una semana después del lanzamiento de la actualización del dormitorio, pensé mucho en lo que quiero que sea el futuro de The Joy of Creation. Ya que se está formando para ser mucho mejor de lo que pensaba, la razón principal es que me está consiguiendo ayuda de un gran amigo, Fisnom, que me ayudó a volver al juego en el buen camino. Su conocimiento del diseño del juego, así como tenerlo como un tercer ojo, es realmente ayudar tanto a mí, y el juego. Cosas que cambiarán en el juego. No más temprano construye barra demostraciones. Sí, he estado pensando en ello durante un tiempo, y me di cuenta de que estas actualizaciones demo solo está perjudicando el juego. Usted puede pensar que la gente esté más exagerada, pero realmente no, y cada trasero anuncio que hago no es tan especial como me gustaría que fuera. Eso significa que el próximo lanzamiento para el juego será el juego final, en algún momento de este año. No se preocupe, sin embargo. Estaré seguro de mantener la página actualizada con anuncios de progreso y buenos teasers. Teasers barra trailers. Para seguir el punto anterior, estoy pensando en hacer menos teasers, así como probar algunas cosas experimentales con esas. No voy a comentar más al respecto, pero estoy seguro de que este enfoque será mejor como cualquier otro aburrido run of the mill teaser imagen. El nombre del juego. Reborn es algo que me voy a deshacer de pronto del nombre del juego, me siento como que hace que el sonido del juego un poco cringeworthy y es realmente innecesario. Esto también probablemente incluirá un cambio en el banner y la miniatura, aunque no puedo prometerlo. Me encantaría escuchar sugerencias si alguien tiene alguna. Otras cosas importantes son la crítica. Me he dado cuenta de las críticas que han recibido los dos primeros niveles, así que he decidido hacer que la oficina, y esperemos que el resto del juego, sea tan original e inventiva como sea posible, sin rastros de Slender of Nath 4 unidos. Para resumirlo, creo que The Joy of Creation pasado careció de identidad, se utilizó principalmente como un juego para experimentar con rotación, free roam, así como simplemente ser un desastre de mecánica aleatoria, puse en un motor 3D para servir como cebo de la reacción del youtuber. Usted puede ser capaz de ver esto en modo sin fin e incluso con el estado horrible de la sala de nivel. De ahora en adelante, sin embargo, voy a desarrollar el juego final, como un buen fan juego 3D debe ser. Aprovechando la dimensión adicional y creando un juego que no sería posible hacer en Clickteam, Game Maker o un motor 2D en general. Bueno, ese es el plan por lo menos. Bueno, como habrán escuchado. El juego tendrá muchos cambios, ya que Nixon ha recibido algunas críticas, quejas entre otras cosas que también él se ha dado cuenta. El nombre no tendrá su nombre Reborn, posiblemente se deje el de Joy of Creation o tenga otro nombre. Cambiando tanto el banner como el icono del juego. Y al parecer Nixon está pensando traernos el juego final en un motor 2D como Clickteam, entre otros que usa Scott Cawthon y Emil Mako en sus juegos. Esto será un gran cambio en este fangame. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta la idea? Déjamela en los comentarios. Saludos para Evermayton por informarme de esto. Gracias amigo. Espero les haya gustado. Compártelo. No olvides de ver y apoyar los vídeos anteriores. Sígueme en mis redes y suscríbete para más. Hasta la próxima.